¿Y qué es arritmia? La arritmia del corazón es un trastorno que se produce en el funcionamiento del corazón, en la generación del impulso o en la conducción del impulso. Eso es arritmia, ¿no? Una alteración en la generación o en la conducción del impulso. Ahora, ¿qué factores producen que el corazón trabaje así? ¿Por qué hace eso el corazón? Y el principal factor es la isquemia. ¿Ya? La hipoxia o isquemia, la acidosis o la alcalosis. O trastornos de electrolitos, por ejemplo, el potasio, ¿no? Mucho potasio da arritmia, poco potasio también da arritmia. O exposición a catecolamina en forma excesiva. ¿Ya? Bien, entonces una arritmia va a ser algo que se produce mal o se conduce mal. Un fármaco trata de revertir eso. ¿Por qué se produce una arritmia? Isquemia, hipoxia, trastornos de electrolitos, exposición a catecolaminas. Eso produce una arritmia. Ahora vamos a ver cuál es la causa de las arritmias. Las causas de las arritmias pueden ser tres grandes causas, ¿ya? O se genera mal, o se conduce mal, o mixta, una combinación de ambos, ¿ya? Cuando se genera mal, pues puede ser un trastorno de automatismo. Por ejemplo, puede ser oxtópicos en aurícula, por ejemplo. Y cuando se conduce mal, están los bloqueos o las vías anómalas de conducción. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hasta ahí es fisio. No hay preguntas. Bien. Vamos a ver ahora cuando se genera mal el impulso cardíaco. Y hay dos causas. Sus micrófonos. Entonces, cuando se genera mal, puede ser una generación automática de un impulso anormal, ¿ya? Puede ser entonces aquí un automatismo anormal potenciado o un automatismo anormal. O que puede ser una alteración del impulso anormal, una generación del impulso anormal, ¿ya? En el automatismo normal potenciado, cualquier foco ectópico. En automatismo anormal, también un foco ectópico. En cualquier lugar del corazón. Y en los provocados de impulso anormal, post-despoblaciones precoces y provocadas. Y cuando se conduce mal, puede ser bloqueo, primero, segundo, tercer grado. Una reentrada. Jóvenes, me están mandando WhatsApps, no me elimine, dice, les he eliminado porque no tienen su nombre, pues pongan su nombre completo. El movimiento circular, ¿no? Eso es cuando hay haces anómalos, ¿no? La reflexión también viene ahí. Y es que ustedes son, no entienden, jóvenes, desde el primer día se ha dicho, no, bueno, ya no se ha dicho nada los primeros 2, 3 semanas, pues ya pongan sus nombres. Y siguen poniendo Galaxy, familia, no pues, ¿ya? ¿Cómo se clasifican las arritmias? Se van a clasificar según su origen. Esto es bien didáctico, ¿ya? Y esto hay que hacerlo siempre. Se clasifica en supraventricular y ventricular. O puede ser una alteración en el sistema de conducción, que es los bloqueos. Pero las arritmias, o es supraventricular o es ventricular. ¿Cuál es el punto de referencia? El haz de His. Todo lo que está por encima del haz de His es supraventricular. Todo lo que está por debajo es ventricular. Fácil. Si quieren en el electro, todo lo que está delante del QRS es supraventricular. Todo lo que está del QRS hasta el QT, hasta la onda T, es ventricular. ¿Ya?
¿Cómo se puede hacer? Yo, jóvenes, no estoy jugando. Me están mandando WhatsApps, ¿no? Que están queriendo poner su nombre abreviado. No, no estoy jugando. Y me pasan un WhatsApp más, listo. Lo cierro, tema por avanzado. ¿Qué te llama esto? Antiasignos. Ya, es que me están pasando como unos 10 WhatsApps cada vez me están pasando. Entonces, jóvenes, les digo, yo no estoy jugando, yo estoy trabajando. Si siguen así ustedes de indisciplinado, bueno, tema por avanzado lo voy a dar todito antiasignos. Por favor, Roberto, coordina eso, porque ya ustedes ya son demasiado. No vos, Roberto, ni los que están conectados, pero hay jóvenes que realmente una imagen. ¿No? Ya tenemos muchas limitaciones por esta enfermedad y encima eso más tenemos que aguantar, ¿no? Bien, las vamos a clasificar en dos grupos, ¿no? Todo lo que está delante del electro, del eje del QRS, perdón, del QRS, es supraventricular. Obviamente en el supraventricular están las aurículas, ¿no? Entonces va a ser aleteo auricular, taquicardia auricular, flúter auricular, fibrilación auricular, ¿no? Cualquiera de eso. Y lo que está después del QRS, inclusive desde el Q, es ventricular. Y ahí también, ¿no? Flúter ventricular, fibrilación ventricular, aleteo ventricular, ¿no? En su siguiente subtítulo dice abordaje, ¿cómo se aborda una arritmia? Abordaje farmacológico de una arritmia. Y los antiasítmicos alteran estas cuatro cosas más. Esto es en el potencial de acción. Entonces, tienen que saber bien potencial de acción. Y eso se lleva en fisio. Entonces, ya han debido llevar eso. El potencial diastólico máximo se altera. La pendiente de fase 4. El potencial de umbral o la duración del potencial de acción. Eso no más se hace. Sobre todo los últimos tres. ¿Ya? La pendiente de fase 4, el potencial de umbral y la duración del potencial de acción. ¿Ya? Y la mayoría de los fármacos actúan en la fase 4. No todos, ¿no? Pero los tres últimos grupos, por lo menos. ¿Ya? ¿Qué se hace? Bajar la excitabilidad. ¿Cómo se baja la excitabilidad? Disminuyendo la velocidad de conducción, prolongando la fase 3 y disminuir el automatismo cardíaco. ¿Ya? Eso es disminuir la excitabilidad de la fibra cardíaca. ¿Y cómo se hace esa disminución? Hay que modificarse el potencial de acción. ¿Cómo se modifica? Disminuyendo la velocidad de conducción, prolongando la fase 3 de repolarización y disminuyendo el automatismo cardíaco. ¿Han entendido eso, jóvenes? Porque de esto es clave para que entiendan todo antes. Ahora, para entender esto, lastimosamente tienen que soportar pues, potencial de acción. El potencial de acción, ¿cuántas fases tiene el potencial de acción? Les he dicho, les voy a preguntar solo fisio. A ver, Eva Nava, no, Janet hay que decirle, ¿no? Janet Nava, ¿cuáles son las fases? ¿Cuántas fases son del potencial de acción? Doctor, que recuerdo son dos. A ver, ¿cuáles son? El potencial de acción donde pasa calcio, potasio. Ay, Janet, si estuviera cerquita, te rompo. Ya, perdón, no le quiero hacer rinica, doctor, perdón. Ya, no, está bien. Fernando Ramírez, ¿cuántas fases tiene el potencial de acción? Doctor, ¿sería la fase de reposo, de exploración, de polarización? Perdón, doctor. A ver, está por ahí esta señorita. Fernando, a ver, ¿cuántas fases tiene la potencial de acción? Repolarización y no recuerdo bien, doctor. Eso es, pues, lo grave. ¿Cómo? A ver, Becker Flores, ¿cuántas fases tiene el potencial de acción? Buenas, doctor, ¿me escucha? A ver, lo que yo recuerdo tiene una fase de inicial de reposo, luego fase de despolarización. Hablando del corazón, tiene una fase de meseta, y después una fase de repolarización y una fase de periodo refractario. Ya está bien, está bien, está muy bien.
¿cómo se llama este joven? El padre de la bebé. Gómez. ¿Dónde está Gómez? ¿Qué es? Gómez Luján. ¿Qué es esto? No me acuerdo este su nombre. A ver, John Huaita. ¿Cuántos fases tiene la potencial de acción? Doctora, lo que yo recuerdo es la fase de reposo, la de desposición y la reposición. Ya. Por eso les va mal, pues, por eso. A ver, Marcela. Marcela debe estar pasando dos grupos de clases. No estoy pasando dos. Ah, ya no están torturando. No. Ya, a ver, ¿cuántas fases tiene el potencial de acción? Es el umbral, luego viene un estímulo, queda la despolarización. Bien. Luego viene la repolarización, tiene un periodo refractario y va al estado de reposo. Ya mejor, ya tenemos idea. Bien. Entonces, fíjense, a ver, el primer paso, estoy actuando en la fase cero de despolarización. ¿Vale? No le voy a dejar despolarizarse rápido al hacerlo. Ese es un primer paso. Un segundo paso para bajar la excitabilidad cardíaca es prolongar la fase 3 de repolarización, que estaría en la fase de repolarización ya, ¿no? Aquí en la fase 3 es el periodo refractario efectivo, ¿ya? Y esto se produce bloqueando los canales de potasio, ¿ya? Entonces, el corazón tarda más tiempo repolarizado. Entonces, no puedes recibir otro estímulo, ¿no? Después hay que disminuir el automatismo cardíaco. ¿Cómo se disminuye el automatismo cardíaco? Disminuyendo la pendiente fase 4. Es decir, no dejas que llegue al potencial de umbral, ¿ya? También se disminuye el automatismo cardíaco aumentando el potencial de umbral. Es decir, para iniciar un nuevo estímulo, vas a necesitar que el corazón, que los estímulos tengan más energía para producir una respuesta cardíaca, ¿ya? Y finalmente, disminuir la duración del potencial de acción. Ese es el primer paso. ¿El segundo paso qué es? ¿Qué hay que hacer? Hay que reducir las de entrada, ¿ya? Normalmente, siempre en el corazón existe un bloqueo unidireccional. Es decir, si el impulso sale del nódulo sinusal y va al nódulo auriculoventricular, cuando va, ya no vuelve por el mismo, tiene que repolarizarse. Y se dice reentrada porque hay otra conexión, digamos, del nódulo auriculoventricular hacia el nódulo sinusal, que es anormal. No hay eso, pero solo por ejemplo estoy poniendo. Digamos que hubiera un segundo conexión. Entonces, cuando viene la primera conexión, baja por el haz de Bachmann, por ejemplo, el haz anterior, al nódulo auriculoventricular, pero de aquí vuelve por el haz anómalo, al nódulo sinusal, y vuelve a bajar el nódulo sinusal, y vuelve a subir, ¿no? Hace una vuelta. Eso es de entrada. Ya. Hay que bajar esa entrada. De bloqueo unidireccional que tiene, hay que volverlo bloqueo bidireccional. Este es, por ejemplo, el mejor ejemplo de esto es, a ver, el mecanismo de acción de la quinidina, por ejemplo, ¿no? O puedes prolongar el periodo refractario efectivo, ¿no? Ahí bloqueas el canal de potasio, entonces el periodo refractario efectivo, por más que le llegue un rayo, ese músculo no se va a conseguir, es inexcitable, ¿no? Este ejemplo clásico de los bloqueantes de los canales de potasio o los fármacos que prolongan la repolarización. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Ahora. Vamos a los tratamientos farmacológicos. ¿Qué se hace? Se da fármacos antiazínicos, que enseguida vamos a estudiar. ¿Pero qué también se hace? Tratamiento eléctrico de una arritmia cardíaca, ¿no? Se puede poner en marcapasos, o se puede hacer cardioversión,
O se puede hacer, ¿cómo se llama esto? Desfibrilación. O se puede hacer un tratamiento quirúrgico. O lo que últimamente está en... la ablación por radiofrecuencia con punta fría. Eso no está en su libro, anótense. ¿Ya? Radiación. No, ablación. Ablación por radiación. No, por radiofrecuencia, no radiación. Por radio, ablación por radiofrecuencia con punta fría. Eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Es decir, por ondas de radio. Te colocan un catéter por la arteria femoral, ingresa, llega hasta tu coronaria, por un lado, y otro afuera, en la piel, se hace ondas de radio, y a determinada frecuencia puede suprimir varios tipos de arritmia, ¿ya? Es el tratamiento que actualmente están haciendo. Bien, ¿alguna pregunta tienen hasta ahí? Entonces, cuatro cosas. O sea, se puede dar fármacos antiarrítmicos. Se puede hacer tratamiento eléctrico, una desfibrilación, una cardioversión o un marcapaso implantado quirúrgico, ¿no? Las arritmias ventriculares y el síndrome de Wolff, Parkinson, Wife. O se puede hacer una ablación por radiofrecuencia con punta fría. ¿Ya? Bien. Ahora, nosotros... fármaco estamos llevando. Entonces, lo que vamos a hacer es tratamiento farmacológico. A eso lo hemos llamado antiarrítmico. Bien. Y se clasifican de acuerdo a sus propiedades electrofisiológicas, ¿no? En relación directa con los efectos electrofisiológicos básicos. ¿Ya? Están entendiendo, ¿no? La clasificación de Bowen y Williams es de acuerdo a las propiedades electrofisiológicas de los fármacos o de las drogas, que están en relación directa con los efectos electrofisiológicos básicos y sus efectos antiarrítmicos. Bueno, en otras palabras, está clasificado, esta clasificación no es química, ni generacional, ni funcional. Es de acuerdo a sus efectos electrofisiológicos. ¿Ya? Y fíjense, a ver, es una clasificación. Los doctores son dos médicos, Vaughan y Williams. Por eso la clasificación se llama clasificación de Vaughan y Williams, 1989. Y los han clasificado en cuatro grupos. 89. Estamos ya al 2020 y no ha podido ser superada esta clasificación, ¿ya? Porque es en función de efectos electrofisiológicos. Y a través del conocimiento de estos fármacos se ha ido conociendo mejor las arritmias cardíacas. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Doctor, adelante. ¿Cuál tratamiento se utiliza más en Bolivia? Verapamil, bloqueante calcio. La arritmia frecuente en Bolivia, ¿no? Esa pregunta sí habría que preguntar. ¿Cuál arritmia es la más frecuente? ¿No? Y ahí hay que pensarla bien. Pues. Difícil contestarte eso, es porque habría que levantar una casuística, ¿no? Bien. Vuelvo a repetir, hasta el cansancio estoy repitiendo, de acuerdo a efectos electrofisiológicos de los fármacos, que se compara con los efectos electrofisiológicos básicos del corazón. Y en función de eso ha salido esta clasificación. Cuatro tipos. Uno que bloquea los canales de sodio, un grupo de fármacos, son tres grupos. Otro que los simpaticoplégicos, ahí están los bloqueadores beta. El tercer grupo, pues los que prolongan la repolarización, o sea, los que bloquean los canales de potasio. Y el cuarto grupo, los que bloquean los canales de calcio. ¿Ya? Esos son los grupos.
¿Ya? Aquí no es por generación, sino núcleo químico, es efecto electrofisiológico. Entonces, los bloqueadores del canal de sodio van a bloquear eso, canal de sodio en la membrana de la célula cardíaca. ¿Ya? Entonces, va a variar en la célula cardíaca la frecuencia cardíaca, el potencial de membrana, ¿no? Y también va a variar las de acuerdo a las características físicas, químicas de cada fármaco. Y esto, porque varía tanto la frecuencia cardíaca como el tiempo de bloqueo, los ha llevado a subclasificarse, ¿ya? En tres grupos. El grupo A, moderado, donde hay una depresión de la fase cero. Cuando digo moderado, digo que en forma moderada bloquea el canal de sodio y tiempo de recuperación de 1 a 10 segundos está aquí. 1 a 10 segundos, aunque actualmente se está diciendo ya menos de 5 segundos. ¿No? Ya está cambiando un poco. El grupo B, siempre los bloqueados canales de sodio, pero mínimo, con depresión C en fase 0 y conducción lenta en fase 1, acorta la repolarización. Tiempo de recuperación después del bloqueo, menos de un segundo, aquí está la vida. Okay. Y el tercer grupo, los anestésicos, encainida, lorcainida. Igual, depresión en fase 0, conducción lenta en fase 4, poco efecto en la repolarización. Tiempo de recuperación del bloqueo, más de 10 segundos. Pues marcado mínimo, no, que es los tres. Primero es el moderado, mínimo, marcado. Los tres bloquean el canal de sodio y ahí están las drogas. Del moderado, quinidina, procainamida, disopinamida. Del bloqueo mínimo, tiempo de recuperación del bloqueo menos de un segundo, lidocaína, fenitoína, tocainida, mexiletina. Los de bloqueo de canal de sodio de un tiempo de recuperación más de 10 segundos del bloqueo son los marcados. Depresión en fase 0 y conducción en fase 4. Encainida, lorcainida y flecainida. Tiempo de recuperación del bloqueo más de 10 segundos. Ese es el primer grupo. ¿Ya? Ahora viene el segundo grupo, que serían los simpaticoplégicos. Doctor, y aquí está. Adelante. Ahí en la marcada está la propafenona, también es sí, parte de... También, ahora sí. Sí, ya está entrando ahí. Por eso está a un ladito nomás. Está bien, muchas gracias. Ya, ok. Luego tenemos los simpaticoplégicos, les decía, ¿no? Esos fármacos que bloquean los receptores beta a la acción de la noradrenalina. Ya no he puesto esos fármacos aquí, porque ya conocen ustedes cuáles son, ¿no? Atenolol, propranolol, metoprolol, celiprolol, ¿no? Cualquiera. Luego tenemos el tercer grupo, los que prolongan la repolarización. Estos bloquean los canales de potasio. Fíjense, ahí está su mecanismo de acción. Prolongan la duración del potencial de acción. Aquí tenemos la amiodarona, bretilio, ibutilide, dotilide, acemilide y uno nuevo que es... En realidad es la misma amiodarona, pero sin yodo, que es la dronedarona. ¿Ya? Bien. Y el cuarto grupo tenemos bloqueo de los canales de calcio. Ahí está el verapamil, el tiazen y el bepridil. Ahí están los pinos también, ¿no? Ninferipino, nimolipino, todos los pinos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien. Como no preguntan... Esta clasificación ha recibido pues muchas críticas. Es muy fácil, ¿no? De criticar. Y le han dicho que los fármacos no solo tienen un mecanismo de acción, tienen varios mecanismos de acción. La amiodarona, por ejemplo. La amiodarona bloquea el sodio, el calcio y el potasio. Entonces tiene varios mecanismos. Y algunas drogas, actúa la droga con un mecanismo y su metabolito con otra forma de mecanismo de acción. Ejemplo, la procainamida. Su metabolito actúa como bloqueante de los canales de potasio y su fármaco principal como bloqueante de los canales de sodio, ¿no? Entonces, esas dos críticas son las que le han hecho a la clasificación de Vaughan y Williams, pero no han podido superar. Bien. Y a eso ha venido una clasificación por Gambito siciliano, se llama, ¿no? Que ha sido en un congreso en Sicilia. Esto ha sido el 96 más o menos. Y han aparecido nuevos fármacos.
le han añadido, porque no han podido hacer otra clasificación. Le han añadido y le han puesto gambitos sicilianos esta clasificación ya, ¿no? No le he puesto yo porque no los reconocen los americanos, por ejemplo. Entonces le han puesto diversos. Entonces, antiasísmicos diversos. Ahí está la digoxina, adenosina, moricicina, propafenona, magnesio y potasio. ¿Ya? Y los nuevos que han salido, tenemos la acemilida, dronedarona, tedisamil, tresetilida, ercetilida, ambacelida, almocalant, sematilida. Esos son los nuevos. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, sí. Tengo una consultita. Una persona que esté sana, que no tenga arritmias y por error ingiera esto, ¿le podría causar arritmias? No. Tampoco va a ingerir 10 tablets. Obvio que le va a dar arritmias si ingiere 10 tablets, pero si ingiere uno, no le va a pasar nada. Gracias. Bien. Bien, preguntas, jóvenes. Los antiagnósticos diversos. ¿Van a tener un sitio específico de bloqueo, doctor? ¿Qué van a bloquear? ¿Qué canales? No. Por eso son distintos. Vamos a llevar, pues. Ya, vamos a llegar. No te preocupes, vamos a llegar. Por eso no ha podido entrar en la clasificación. Bien, como estamos yendo ordenadito, vamos a bloquear, entonces hablar de los bloqueadores de los canales de sodio, la quinidina, ¿no? Este es antiguo, ya no se usa. Y tal vez está volviendo para un tipo especial de arritmia, ¿ya? Porque ya no se usa mucho. Pero sí se usa como lectura porque es la base de la acción de los antiarrítmicos, ¿ya? Que se ha usado desde el 1920. Es un dextroestereoisómero de la quinina, que es del árbol de la corteza de la chinchona, se llama el árbol, que tiene una acción antipalúdica, antipirético, ocitósico y vagolítico. Eso es la quinidina, ¿ya? Vamos a ver a sus acciones ahora a nivel del corazón. Bien, a nivel del corazón, vamos a hablar en las propiedades del corazón. En el automatismo, casi todos los antiasísmicos son cronotrópicos negativos, porque no le dejan aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, como este va a ser negativo, no tiene mucho efecto con dosis terapéutica, pero dosis altas produce paro sinusal, porque te lo va a deprimir al nódulo sinusal. Y si el paciente tiene enfermedad del seno, peor, ¿no? Entonces, ¿por qué es cronotrópico negativo? Porque cuando yo doy dosis altas, todos los marcapasos ectópicos van a ser inhibidos, ¿no? Ese es su mecanismo de acción, ¿no? ¿Cuál? Bloquear el canal de sodio. ¿Y qué efecto se va a ver? Disminuye la pendiente de despolarización de la fase 4. Desplaza el umbral de despolarización hasta cero. Entonces va a suprimir por esa sola acción los focos ectópicos, la extrasístole, taquiátrica auricular, fibrilación ventricular, auricular. ¿Ya? En la excitabilidad va a ser vasomotrópico negativo también porque disminuye el umbral de excitabilidad de las células del corazón. ¿Ya? Porque el umbral de corriente eléctrica y diastólica se aumenta, por eso es vasomotrópica negativa, ya tanto en aurículas como en ventrículos, ¿no? En ventrículos son las fibras de Purkinje. En la conducción también va a ser dromotrópico negativo, y esto se ve porque va a prolongarse el QT. ¿Y por qué se prolonga el QT? Porque aumenta el periodo refractario efectivo a nivel del nodo auriculoventricular, sobre todo. Y eso se produce por bloqueo de los canales de potasio. Entonces no hay las corrientes despolarizantes de salida. ¿Ya? Y en el resto se va a ver un aumento del complejo QRS y el QT está aumentando. ¿Ya? En cuanto a la contractilidad, va a ser inotrópico negativo. Porque dosis terapéutica no le afecta, pero dosis alta disminuye la fuerza de la contracción del corazón, entonces baja el volumen minuto, ¿sí? Bien. También sirve para las arritmias desde entrada, ¿no?
y lo va a convertir de un bloqueo unidireccional a bloqueo bidireccional. Y eso es, digamos, el tratamiento para las asitmias por Zentra. ¿Ya? Por eso usa la quinidina para las asitmias. En el sistema nervioso autónomo, dice, la quinidina tiene una acción anticolinérgica, ¿no? Es decir, produce bloqueo vagal. También es bloqueante alfa adrenérgico, produce vasodilatación. Entonces. Solo aumenta la actividad simpática por estimulación de los varos receptores. Entonces se va a aumentar la frecuencia cardíaca, se va a aumentar la conducción nodal, todo. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquear los canales de sodio abiertos. Tiene acción anticolinérgica, vagolítica, bloqueante alfa. Disminuye la excitabilidad y la conducción de la fibra cardíaca y bloquea las corrientes cardíacas de potasio. Bien, ¿alguna pregunta está ahí? Doctor. Adelante. Doctor, disculpe, ¿podría volver a explicar en qué consiste convertir el bloqueo unidireccional en bloqueo bidireccional, por favor? Ya, a ver, voy a hacerlo con un edificio, ¿ya? En un edificio hay dos gradas para subir, uno a la mano derecha y otro a la izquierda, ¿ya? Digamos que subes por la derecha, pero no puedes bajar por la derecha, porque apenas subes, se bloquea. Ese es bloqueo unidireccional. Entonces, para bajar, tienes que venir por la grada a la izquierda. Hasta que bajes por la izquierda, ya no puedes subir también por la izquierda, porque se ha bloqueado. Pero este otro de la derecha ya se ha abierto. Ya se ha repolarizado. Puedes volver a subir, pero no puedes bajar. Para bajar tienes que bajar por otro lado, porque también ya se ha repolarizado. Entonces vas dando reentrada, ¿no? Estás dando vueltas. ¿No? ¿Entiendes? Sí, doctor, no muchas hay gracias. Otra forma, ¿no?, de explicar, pero entonces, para que no haya arritmia, tienes que bloquear las dos gradas. Eso es, bloquear bidireccionales, las dos direcciones tienes que bloquear, ¿no? Bien, ahora vamos al mecanismo de acción de la quinidina. ¿Cómo actúa? Siempre les pregunto esto, ¿no? Mecanismo de acción, bloquear canales de sodio. Pero necesita una condición el canal de sodio. ¿Cuál? Tiene que estar abierto. También tiene una acción anticolinérgica, hemos dicho que antagoniza al vago. Y también tiene una acción bloqueante alfa. Entonces, un poquito baja la presión. Disminuye la excitabilidad y la conducción a la fibra cardíaca. Es, hemos dicho que es bromotrópico negativo y no bromotrópico negativo. Y bloquea las corrientes cardíacas de potasio. Bien, así actúa la quinidina. Vamos a ver ahora los efectos en el electrocardiograma. ¿Ya? ¿Qué hace el electrocardiograma? Te lo va a ensanchar el QRS y después te lo va a ensanchar el intervalo QT. Después puede haber depresión del segmento ST. Después se ensancha la onda T y a veces se invierte. ¿Ya? Esos son los principales efectos. Vuelvo a repetir. Se ensancha el QRS, se prolonga el QT, hay depresión del ST y ensanchamiento de la onda T, incluso que puede aplanarse. Se prolonga el PR por el ensanchamiento de la onda P. Ahora, y esto es patognomónico, cuando aumenta el QRS más del 50% previo al que tenía antes el proceso patológico, si el QRS aumenta más del 50% a ese previo que tenía, ya no hay que usar, porque es signo de administración. Es decir, ustedes ya le han dado bien, no se puede hacer más, ¿ya? Si le vas a dar más, va a producir efecto tóxico, ¿ya? Bien, vuelvo a repetir. Digamos que le hemos hecho un electro hace un mes y ahora presenta así, si quiero darle quinidina y le doy quinidina, vuelvo a hacer el electro y comparo sus QRS. Si está muy ancho ya el QRS, ya no hay que dar quinidina, no va a mejorar ya. Pero si no está muy ancho o si sigue igual, hay que utilizar.
Vamos entonces ahora a sus parámetros farmacocinéticos. Hay dos formas, el sulfato y el gluconato de quinidina. El sulfato se da por vía oral, buena absorción. 85% está en heces, máxima concentración en sangre en una hora y media. Su biodisponibilidad hasta una hora y diez. El gluconato de quinidina se absorbe en forma mucho más lenta y es menos completo. Los alimentos, a diferencia de otros fármacos, mejoran su absorción. Una vez que se absorben en la sangre, se van a ligar a la alfa-1 ácido glucoproteína, a la albúmina. La quinidina penetra al interior del eritrocito, se une a la hemoglobina, tiene distribución sistémica, su volumen de distribución a 3 kilogramos peso y su depuración es de 400.7 ml, su volumen de distribución 2 o 3 litros por kilo, su depuración 4.7 ml por minuto, por unidad de tiempo, ¿no? Por kilo más de aquí, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Fíjense que es eliminado fácilmente. ¿No les llama la atención algo de la quinidina? Es pariente de la cloroquina. ¿Qué hace la cloroquina? ¿Para qué es? La hidroxicloroquina, ¿para qué es? Para la malaria. ¿No ven? Y están usando para el COVID, ¿no? La hidroxicloroquina. Es muy parecido a la quinidina. En hígado, hasta un 90%. Ya se conoce el lugar. Citocromo P450. Y se transforma en quinidina. Posteriormente se vuelve a oxidar y forma la quinolina. Va a llegar a formar hidroxiquinidina. Se elimina por vía adrenal hasta un 10% sin ningún tipo de metabolización. Y el resto se va a eliminar como metabolitos inactivos. Y más o menos la eliminación del fármaco va a aumentar con la acidificación de la orina. Tiene una vida media promedio de 7 horas. Quinidina. No se van a olvidar. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces vamos a las contraindicaciones. Alergia al fármaco, hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo auriculoventricular. En todos los antiazímicos los bloqueos están contraindicados. Trastornos de conducción, especialmente trastornos de conducción auriculoventricular por digitálicos. Antecedentes de torsai de puntas o síndrome de QT largo, secundaria al uso de fármacos indiscriminadamente. Y el ritmo de escape. En esas situaciones no hay que usar. Cuando está indicado. Entonces van a ser antiazítmicos de amplio espectro, arritmias supraventriculares, flúter auricular y arritmias ventriculares. Eso es amplio espectro, que sirve para los dos tipos de arritmias. Taquiardia ventricular no sostenida, arritmias inducidas por digoxina. A ver, Eva Janet, ¿qué arritmia produce la digoxina? Janet Nava. Sí, sí. Aquí, doctor. Ya, a ver, despertá, Janet. Estoy despertando, doctor. Ya. ¿Cuál es la... arritmia, me dijo, doctor. ¿Cuál es la arritmia inducida por digital, te dije? Inducida por digital, así. ¿Cuál es? Eva, fármaco es, soy el doctor Nina. Ya, por favor, no te duermas. No estoy durmiendo, doctor, estoy atendiendo. Ya, a ver, ¿quién sabe del curso? Queríamos llevar a digoxina, hombre. Doctor, extrasístoles ventriculares. Eso, eso, las extrasístoles ventriculares en ritmo bigeminia, trigeminia, les he dicho, ¿no ven? En eso hay que utilizar, ¿no? Aunque es segunda línea. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White,
¿ya? Porque prolonga el periodo refractario efectivo en la vía accesoria y disminuye la taquiada por movimiento circular. En la prevención de latidos prematuros de origen supraventricular como ventricular. También se los he puesto en negrillas el tratamiento de la taquicardia y fibrilación ventricular primaria y arritmias ventriculares en el síndrome de Brugada y en el síndrome de QT-CORT. No sé si esto estará en su libro, por favor, anótense porque es nuevito, recién he bajado. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya saben quién irina entonces. Doctor. Adelante. ¿Cómo se caracteriza el síndrome de Brugada, doctor? Despuésito les voy a explicar, ya despuésito. Ya está ahí. Ya. Vamos a ver ahora los efectos adversos. 3 de cada 10 pacientes hacen efectos adversos, ya sea por efecto directo de la droga o por alergia. El efecto directo se conoce como sincronismo. Es un cuadro clínico con manifestaciones periféricas y centrales, ¿ya? Puede haber un sincronismo grave o leve. Por ejemplo, un sincronismo leve, tinnitus, hipoacusa, trastornos gastrointestinales, diarrea, listo, nada más produce. En caso de los graves o severos, ya tienen compromiso de sistema nervioso central, confusión, delirio, psicosis, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ¿no? Es un cuadro ya sinomático mucho más severo, ¿no? La cardiotoxicidad es que la quinidina, más o menos ya lo han determinado, es 2 microgramos por ml. ¿Y cómo se ve eso? Haces el electrocardiograma. Si en el electrocardiograma ves un QRS, ¿sí? Aumentado al previo al que tenía, y sigue la arritmia, ya no le den, porque solo va a ser efecto tóxico. ¿Ya? Bien. ¿Qué hace el efecto en el corazón? Conducciones lentas en el corazón para evitar que una célula del corazón se despolarice, otra se repolarice, otra se despolarice, ¿no? Entonces, para eso, conducción lenta en las regiones del corazón. Puede también haber bloqueos auriculoventriculares o par sinusal. A eso se llama arritmia bizarra, que se produce con el envenenamiento por quinidina. El lactato de sodio, las catecolaminas, el glucagón, la morfina, contrarrestan los efectos de la taquiasimias de la quinidina. La quinidina se elimina por diálisis también, pero puede producir el fenómeno de Lewis por bloqueo vagal, que es toda la actividad simpática. Por vía intravenosa puede producir la quinidina hipotensión arterial por ser bloqueante alfa-adrenérgico. Y entre las reacciones alérgicas que produce es la fiebre y la trombocitopenia. En su presentación, quinidina viene en tablets de 200 y se toma uno cada 8 o cada 12 horas. Si el QTC es menor de 460, hay que disminuir la dosis. Si el QTC es normal, es mayor a 560, no hay que disminuir. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, ya saben usar quinidina. Doctor, por una pregunta. Sí. ¿Se le puede dar a un paciente con insuficiencia renal, doctor? Cada pregunta que me hacen ustedes. No, pues ahí tienes que ver la causa de la arritmia. Si tiene insuficiencia renal, la causa, estoy seguro, es pues la hiperpotasemia. Entonces hay que darle fármacos o sacarle el potasio, ¿no? Hacerle, ¿cómo se llama eso? Diálisis. Le sacas el potasio, no va a ser necesario darle un antiarrítmico, ¿no? Bien. Ok. Doctor, una pregunta. ¿Se le puede utilizar ese fármaco en un niño? Sí. Si tiene arritmia, sí. Pero honestamente les diré, ya no se usa quinidina, se
se usa para leer y entender cómo actúan los antiasímicos. Y que estoy haciendo lo mismo. Y hay fármacos más modernos, ¿no? Bien, vamos a pasar a otro fármaco relativamente antiguo, procainamida, que es la misma procaína. No sé si se acuerdan, hemos llevado procaína. Deriva de la procaína y sirve para arritmias, pero es muy cortita su acción y tiene mucho efecto adverso. En su acción farmacológica, la procaína tiene efecto directo en la actividad eléctrica del corazón, igualito que la quinidina, ¿no? Pero los efectos a nivel periférico, sistema nervioso autónomo, no. Y los efectos en el electro, igual también que la quinidina. El sistema nervioso autónomo no tiene el mismo efecto. Este tiene acción anticolinérgica débil. No produce bloqueo adreno alfa, adrenérgico mejor. Entonces, para muchos también tiene un efecto la procainamida de bloqueante ganglionar. Entonces puede producir insuficiencia por vía intravenosa y hipotensión. Bien, vamos a los parámetros farmacocinéticos, procainamida. Concentración en 45, liga las proteínas un 20%, distribución por todo el cuerpo, excepto sistema nervioso central, vida media hasta 3 horas, volumen de distribución 2 litros por kilo. Biodisponibilidad 80%. Se biotransforma en hígado, en acetilación sufre. Hay dos tipos de acetiladores en el mundo, ¿no? Los lentos, que son los árabes y los esquimales. Y los acetiladores, no, esos son los acetiladores rápidos. Y los lentos somos toda la población mundial, ¿no? Entonces va a depender de eso. Se elimina como N-acetilprocainamida hasta un 40% o un metabolito activo que tiene una vida media mayor que el compuesto original, ya bloqueando los canales de potasio, ¿no ve? Eso es la secainida, ¿no ve? Vida media hasta 6 a 10 horas. Se elimina por vía renal un 30% y va a disminuir si se acidifica el pH urinario. Entre los efectos adversos de la procainamida presenta todos los efectos, menos el sinconismo, alergia, agranulocitosis, edema angioneurótico, vasculitis, fenómeno de Raynaud, lupus eritematoso sistémico, taquicardia ventricular por entorchado, torsai de punta. La procainamida está contraindicada a lesiones graves del corazón o del miocardio, bloqueo auriculoventricular completo, alergia, miastemia gravis, insuficiencia renal. ¿Para qué está indicado? En pacientes, la procainamida se usa en pacientes que no responden a la quinidina, arritmias ventriculares, arritmias por digital, las arritmias supraventriculares de Wolff Parkinson White, las arritmias que complican el infarto agudo de miocardio, aunque ahí es droga de primera línea la lidocaína. Bien, ahí tienen su presentación de la procaína, van a aprender. Vamos con la disopiramida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Janet, ¿preguntas? Doctor, una preguntita. La miaradona y la que estamos llevando de la procainamida son similares, doctor, porque ambas son para las arritmias cardíacas. ¿Tienen alguna similitud, doctor? Ya. Janet, ¿no? Sí. Janet. Sí, Janet. Janet, te voy a torcer el cuello siempre. Janet. Ya no voy a preguntar. No. Tienes que seguir preguntando. Pero pregunten, pues, cosas que estamos hablando. Por ejemplo, la miodarona. Vamos a hablar más, yo creo que en otra clase. En realidad, es lo mismo, ¿no? Es decir, no es lo mismo, sino para lo mismo se usa, ¿no? Porque la miodarona es también antiasítmica, pero tiene otro mecanismo de acción. Otras contraindicaciones, ¿no? Estoy hablando de bloqueantes de sodio y me preguntan de un bloqueante de potasio. No puedes, no me puedo, por eso. Pregúntame del tema. Janet, me tienes que negar, Janet. Ya no voy a preguntar, doctor. No, del tema, pregúntame, Janet. Janet. Sí, doctor, es que
Cuando estábamos llevando esto, ahí se me vino a la mente, por eso le había preguntado. Ya, ahora pregúntame del tema. Ah, no le he entendido, doctor, de la procaína. Ya, vamos a seguir, vamos a seguir. La disopiramida, otro bloqueante de los canales de sodio marcado, actúa en nódulo sinusal, entonces cronotrópico negativo, ¿ya? Disminuye su, especialmente la fase 4. Baja las diferencias de duración del potencial de acción entre tejido normal e isquémico infartado, alargando el potencial de acción de las células normales, porque alarga el PRE del ventrículo y lo aumenta. En el electrocardiograma, entonces, ¿qué vas a ver? Intervalo PRE se modifica algo, pero el QT se prolonga en forma mínima. A nivel del sistema nervioso autónomo, bloque anticolinérgico. Se da por vía oral. Sufre metabolismo hepático y sus concentraciones alcanzan 1 a 2 horas en un 30%. Se liga a las proteínas, ¿ya? En 2 horas ya está en el plasma. Su volumen de distribución, 0.6 litros kilo. Se elimina 50% por riñón y sin cambios, 20%. No, 50% por riñón sin cambios y 20% metabolito mono desalquilado y un 10% no identificado. Tiempo de eliminación, 5 a 7 horas. Y si el paciente tiene insuficiencia renal, fíjense a ver, tiempo de eliminación, 20 horas. Está indicado arritmias ventriculares en adultos, taquicardia supraventricular, latidos prematuros sintomáticos, cardiomiopatía hipertrófica. Está contraindicado shock cardiogénico, bloqueo cardíaco. Hay que usar con mucho cuidado en insuficiencia cardíaca, hipertrofia prostática, disfunción hepática, miastemia grave, glaucoma de ángulo estrecho. ¿Cuál es el efecto tóxico? El efecto tóxico es por su acción anticolinérgica, ¿no? Para producir anticolinérgica, es retención urinaria, visión borrosa, seguimiento, va a bajar el volumen minuto, especialmente bajando el volumen del ventrículo izquierdo, aunque no son muy marcados sus efectos, ¿no? Se viene la disopiramida como Norpace, cápsula de 150, 100 a 200, un rango de 400 a 1200. Ya. Hay que ver ahora cuánto necesitas, ¿no? Para cada paciente. Bien. Vamos a ver ahora a los del grupo B1B, la lidocaína. Ahí vamos a quedar ya en la lidocaína. Es el mismo anestésico de la xilocaína. Bien, ¿alguna pregunta? Janet, pregunta. No, doctor, ya no pregunto.